¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Todo Uruguay aquí por la pantalla de BTV, recorriendo paisajes, recorriendo los lugares más recónditos del país y recorriendo y conociendo también historias de vida, ¿por qué no? Y vamos a comenzar por el departamento de Canelones para conocer una historia de vida, más precisamente de Stephanie, una docente de Taekwondo que se graduó de cinturón negro en Chile. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo es la docencia? ¿Cómo surgió esa iniciativa, esas ganas de aprender Taekwondo? Néstor Rodríguez Pla nos la cuenta en el siguiente informe. Muchas gracias. Y hoy llegamos a Marindia para ver cómo sus alumnos recibían a su profesora Estefanía Silva, que fue junto a algunos de sus alumnos a Chile a participar de un Panamericano. Se vino con un nivel de cinturón negro, quinto dan. Es la única mujer con ese nivel en nuestro país. De la mano de los teléfonos Motorola y la tecnología 5G de Antel, les contamos la historia de Estefanía. Soy profesora de Taekwondo, van a ser 27 años ya que estoy en esto. Comencé a mis 12 años de edad, en agosto de 1997 hice mi primer clase en la zona del Pinar, Canelones, y bueno, de ahí quedé como enamorada de lo que era el deporte. En sí, en su momento lo que había de deportes de barrio era karate, patín, y bueno, mi padre me llevó hasta una escuela donde era taekwondo y fue lo que más me gustó, ¿ah? Y bueno, y ahí me quedé con ese deporte. Tampoco tenía mucha opción para elegir en cantidad, y nada, fue algo que medio que me apasionó desde un principio. ¿Cuánto le dedicabas? ¿Qué tiempo le dedicabas? No, en su principio sería 3 veces a la semana, como un practicante normal. ¿Ah? Después creo que hasta iba todos los días, ¿ah? Porque me gustaba realmente. Después uno seguía avanzando y bueno, me gustaba más la parte de lo que yo aprendía, poder enseñarlos. Me dieron esa oportunidad de ser como asistente de instructor, y ahí comencé. Después uno va creciendo y creciendo también en rango y poder dar exámenes para parte de instrucción. Y bueno, y ahí como que ya me quedé. Después llegué a lo que es cinturón negro primer dan, que más o menos te toma unos 3 años llegar a eso. Y bueno, de ahí como que ya como que tenía el objetivo de seguir en eso y después la parte de poder yo transmitir lo que yo aprendía a otros, sobre todo a niños. Después, bueno, hoy en día doy clases para adultos. ¡Ya! ¡Dos! ¡Ya! ¡Tres! Y hoy estoy acá. Nosotros viajamos la semana pasada al torneo Panamericano de Chile, bien, donde es la parte de competencias, donde hay más de 11 países. Bien, hubieron 3.200 competidores en este Panamericano muy grande. Y aparte de tema competencias, hubieron exámenes, ¿ah? Para graduarse y yo fui por el examen de cinturón negro quinto dan. Lo aprobé y hoy estoy siendo profesora en ese rango. Estefanía explicó de qué forma la ayudó el Taekwondo en sus comienzos con esta actividad. Por ejemplo, a mí este estilo de Taekwondo en lo que me ayudó es en la parte de confianza y de autoestima. Cuando yo era chica era muy tímida, al punto de no hablar, si podía no saludar lo hacía. Y hoy en día estoy dando clases, tengo mi escuela propia. Y doy clases a niños, chicos y adultos. En esa parte es la que me sirvió mucho a mí y es la que trato de ayudar si me pasa con algún caso, con algún niño o niña, que los padres me dicen, bueno, les falta confianza. Y bueno, yo les transmito también esa experiencia, esa historia real mía. Y después compartimos otros valores y tratamos de educarlos y desarrollarlos en disciplina, respeto, comunicación, honestidad. ¿Ese es el camino? ¿Es un camino para nuestros niños, nuestros jóvenes? Sí, yo creo que es un camino paralelo a la vida de niños o adolescentes y o adultos. ¿Ah? Todo lo que empiece de taekwondo, yo recomiendo que lo tomen como en su vida cotidiana, que haya este tipo de deportes.
¿Por qué? Por el tema de no solo la parte de la parte física, que eso lo pueden tal vez adquirir en otro lugar, sino lo que se le brinda en el tema de enseñanza de valores, el compañerismo, el entretenimiento, porque se hacen ejercicios con parejas, individuales, donde se arman a veces como competencias, y eso le da a uno más ganas de hacer y divertirse al mismo tiempo. Llegaste a quinto dan, ¿no? ¿Cómo se sigue ahora y esto qué significa además? Bien, quinto dan es un grado bastante alto. Hoy en Uruguay, en lo que es taekwondo ATA, el estilo nuestro, soy la más graduada, la más avanzada, y la idea es no quedarme acá, sino próximo objetivo es cinturón negro sexto dan. Va a llevar un par de años para eso, porque tiene toda una preparación, pero sobre todo requisitos a nivel académico, pero ese es un objetivo que tengo y es simplemente trabajar para conseguirlo. Le agradecemos a Néstor Rodríguez Pla por ese informe y también a Estefanía. Nosotros hacemos la pausa y tras la misma emprendemos viaje hacia el este, hacia Rocha, con una propuesta muy novedosa para que tenga en cuenta. No se vayan.